¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí os traigo hoy otro vídeo que vamos a hacer. No he tocado para nada el juego. Voy a ver qué podemos hacer en este juego que se llama Streamer Daily. Otro juego de típico de streamer y demás, como el YouTuber Live y esas cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el proceso. Tal cual, le pulsamos en la pantallita y buscamos el proceso. Open. Vemos que tiene la opción mono, activamos las opciones mono. Vale, introduce el nombre. Sobreas. Sobreas. Gamer. Ahí está. Ahí está, ahí está. Me he dado una, pero bueno. Ahí está. Retro. FPS, Survivals y Stargame. Wow, me ha puesto la pantalla completa. Vale, aquí tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Puedo quitarle la música del jueguecito. Sí. Muy bien, no hay español. Otra vez por ventana, pantalla. No hay español, por lo tanto, no mola el juego. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Tenemos 200 de dinero. Bueno, por lo que vamos a intentar sacar es el dinero, ¿no? Estos son los componentes que tenemos nosotros. Un monitor de 30 Hz, malísimo, de 30 Hz es horrible. Bueno, vamos a ver. Tenemos lo peor, ¿no? Cuando estamos empezando, pues tenemos lo peor. Vamos a abrir la puerta y... ¿Qué es esto? Vamos a comprar. Sí. Vamos a comprar. Dicho esa pantallita que se hace grande, jueguecitos baratos que no tienen nada bien hecho. Bueno, a ver. Ahora tenemos 180, no sé en qué estará. Voy a buscar, por ejemplo, flotante 180. A ver si encontramos algo. Estos juegos, la verdad es que la gente se aburre mucho, ¿sabes? Haciendo estos juegos. Vamos, que yo esto no lo considero un juego, que es que os digo. Pero bueno, cada uno puede jugar a lo que quiera. Vamos a comprar una alfombrilla, añadir al carro. Hemos añadido al carro. Se puede pagar ya, ¿dónde está la caja? La peña intenta sacar pasta con los juegos, pero vamos, haciendo basuras. Bueno, tenemos 140 de dinero. 140. Vaya, tenemos uno. Voy a poner aquí 5.000. Tabulamos. Onda, 5.000, 5.000, 5.000. El dinero está en flotante. Vale, Full Life 3. Pero vaya. Vaya jeta, ¿no? Ahí el tío. En fin. Bueno. Vamos a ver quién está accediendo aquí. Pulsando F5, como siempre. Accediendo así directamente no hay nadie. Vamos a tabular. Tabulando, sí. Tabulando tenemos varios accesos. Vale, pues de los accesos que tenemos aquí, yo diría que el que vamos a utilizar va a ser este. Vamos a utilizar este, en el cual RAS es la base y 144 en teoría debería ser el dinero, ¿no? RAS sería la base y 144 el dinero en este caso. Vale, voy a ver qué se mueve aquí directamente en esta instrucción. Tabulamos. Ahí está, se mueve el dinero. Le damos a stop y como tenemos la opción de activar las opciones de mono, pues vamos a darle a abrir, a diseccionar la estructura, a ver qué nos crea. Kakakers, no sé qué pone aquí. Vale, y tenemos una estructura con un idioma que sabe Dios qué idioma es este. Pero bueno, ahí está. Bueno, 144 para, aquí pone para, cuidado. Pues vendría siendo el dinero. Vamos a ver.
El partner, por si tienes un partner, esto no sé lo que es, esto tampoco sé lo que es, hago un tutorial. La verdad es que carísimo. Es malísimo el tío que ha programado esto, porque es que ni siquiera bueno, ha programado en su idioma, ¿no? Tampoco. Pero joder. Bueno, ahí tenemos el dinero. Bueno, lo que vamos a hacer es Tools, AutoAssembly, Template OpenInjection, dinero. Bueno, esperemos que busque el patrón. A ver si ha encontrado algo. Por casualidad, pues sí, lo he encontrado. Bueno, voy a cambiar el dinero a esta dirección aquí. No va a llamar dinero porque, como son aleatorias, pues varían. ¿Qué más? Bueno, como veo que esto es una estructura, aquí habrá muchísimas cosas. Por lo tanto, lo único que vamos a variar sería el offset. Así que lo que voy a hacer va a ser crear una etiqueta así que se llame. Estructura con un tamaño de 8 y pues ahora vamos a copiar y pegar register symbol estructura copio y pego esto también copio y pego y edito. Y defino como un cubo. Ay, perdón, primero la estructura. La defino como un cubo grafeo. Y aquí le digo que quiero que me mueva la base. En este caso viene siendo RAS. Así que cancela. Voy a quitar este hotkey que tengo aquí. Clear. Así que lo que vamos a hacer aquí es sacamos la base y modificamos solo el offset para sacar más opciones, ya que esto es una estructura tal cual. Y vais a ver cómo lo hacemos. Copiamos lo que viene siendo estructura. Asignamos esto aquí a la tabla y lo llamamos base. Cambiamos de color. Ejecutamos. Código inyectado aquí. Y aquí lo tenemos. Vale, pues ahora vamos a añadir manualmente la dirección que hemos definido nosotros, que se llama estructura. Descripción estructura. 8 bytes. Y hexadecimal. Cambio de color a naranja. Vale. Y ahora vamos a añadir otra vez la dirección manualmente como flotante con puntero de dirección estructura y puntero 144, porque 144 es el dinero. Así que dinero. Lo colocamos de color verde. Esto lo podemos cerrar. Ah, ¿ya existe YouTube? Curioso. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Tabulamos aquí. ¿Qué más tenemos? Daily income. Bueno, mientras tengamos el dinero. Ah, bueno, tabulamos, perdón. Y mirad lo que pasa aquí. ¿Veis? Ya tenemos el dinero. La misma dirección que tenemos aquí. Pero ahora, pues la tenemos aquí directamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Necesidades. Que energía, felicidad, bueno, necesidades, energía y felicidad. Cero, es 38, 92 y 97. Pues por lo que puedo ver aquí, esto vendría siendo las necesidades. Esto vendría siendo la energía. Y esto vendría siendo la felicidad. ¿No? Digo yo.
Vamos a comprobarlo. Voy a copiar, pego, pego y vuelvo a pegar. Voy a poner aquí necesidades, energía y felicidad. Felicidad. Vale, y están en el offset 50, 150, 154, 158. Vale, perfecto. 150. 154. 158. Y como veo que va sobre 1, entre 0 y 1, o sea, 0 sería el mínimo y 1 sería 100. Así que las coloco en 1, todas, y voy a tabular de nuevo. Ahí está. Tanto aquí como aquí están las energías al, las necesidades al máximo. Vale, continúo guardando. Paso que hagamos, paso que guardamos para evitar que se nos estropee. Heal y reputación. Bueno, pues vamos a ver. 0,5, hay que buscar un 0,5. 0,5, aquí. Y Heal. Pues ya no sé dónde está. Shagli. También es flotante. 0,5. A ver. Pero 0,5. Pues flotante, ¿no? Sí. Tabulo. Y, vale, pues esta es la Geal. No sé exactamente la vida o qué. Vida, no sé si llamarlo vida o qué. Y esto que está en 0,5, pues supongo que será la reputación, ¿no? Reputación. Coloco un 1 aquí, otro 1 aquí, y deberían de salir los dos en 1, ¿no? Pues sí, ya está. La vida y la reputación. Vale, pues vamos a copiar dos. Copiamos dos y pegamos dos. Aquí le llamamos vida. Y aquí reputación. Bueno, lo único que tenemos que hacer es cambiar la vida a 5C y la reputación que la teníamos donde en 184. Perfecto. Ahí tenemos. Cada vez que tabulemos, pues iremos viendo los valores. Si van cayendo, pues volvéis a colocarlos en uno y ya está, o los congeláis y ya está. No hay ningún problema por eso. Job Information. Aquí no hay nada. Experiencia requerida. Bueno, nivel 2. En principio, nivel 2. ¿Dónde tenemos un 2? Esto no sé lo que es, pero no lo creo. Esto es un valor 4 bytes. Y pone un 2. Voy a poner un 3. Tabulamos. Vale, pues ese es el nivel. Nivel. Listo. Así que copio y pego. Pongo nivel. Lo coloco como 4 bytes, porque es 4 bytes. Porque se ha puesto así. No es 4 bytes. Es 4 bytes. Ah, vale, pero es 1B8, perdón. 1B8. Ah, sí. Vale, y ahora de nivel le pongo 100. Tabuleo otra vez. Y ya está, el nivel 100. Perfecto. Experiencia requerida pide 600. Supongo que será esta, ¿no? Si pongo 500, pues ahora me piden 500. Vale, perfecto. ¿Está en qué valor está? En 4 bytes. Bueno, y está en 1C0. Pues vuelvo a copiar. Y pongo aquí experiencia requerida. ¿En dónde estaba? Aquí. Es requerida. 1C0. Vale, 1C0. Perfecto. Pues la colocamos en 0, ¿no? Para que no tenga, no nos requieran nada de experiencia. Tabulamos y 100% también. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Followers. Bueno, total money. Como tenemos eso, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tabulamos. Y bueno, ya tenemos una barbaridad de dinero. Somos millonarios. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto no sé lo que es. Sakigun. 2.
Vale, pues estos son los días. Días. Esto está en 4 bytes. Bueno, copiamos y pegamos. Días. Y lo colocamos en 160. 160. Así, hasta que hacemos en 160. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? La hora, que son las 8 de la mañana, ¿no? Supongo que estará aquí. Esto es 4 bytes. Si pongo que son, pongo 2300, pues serán las 11, ¿no? Sí, son las 11. Vale, pues 164 tenemos la hora. Copio, pego. Pongo aquí, hora. Entre paréntesis. Las 12 de la noche serían las 0, supongo. O 2400 horas. Voy a poner las horas. Tengo que comprobarlo. A ver. ¿En qué estaba la hora? En 164, ¿verdad? 164, vale. Si pongo 2400 serían las 12 de la noche. Sí. Que viene siendo a cero, ¿lo veis? Ha colocado a cero. ¿Qué más tenemos por ahí? Esto es EV Modeli. No sé, no sé qué es esto. EV Modeli. Voy a poner uno. Voy a tabular. Y ahí ha variado lo que viene siendo el Daily Expense. Coloco un cero. Menos uno. Uf, aquí se ha ido todo, fijaos. EU Modeli y ahora Modeli. No sé, no sé qué es. Bitcoin. Inventory. Skills. Tengo un punto de skills. ¿Dónde estará ese punto de skills? Pues no, vamos a buscar un 1. Reputación, este no es. Yeteneke Puani. Voy a colocar 10. Ah, bueno, estos son los puntos de skills. Puntos de skill. De habilidad. Puntos de habilidad están en 1 BC. Copiamos y pegamos. Puntos de habilidad 1 BC. Bueno, vamos sumando un poquito así hasta 1 BC. Perfecto. Voy a guardar de nuevo. Vamos aquí. Skills. Me voy a fijar en esto que tengo aquí. Y voy a darle aquí uno. No veo que se mueva nada, ¿no? Al menos yo no veo nada. Tres. Ah, punto de habilidad, aquí se está moviendo esto. Bueno, punto de habilidad, colocamos 999 y ya está. Carisma, moderador, full, 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 full y full de Estambul. Pues todo. Cuidado. Popularity 4600. Popularidad 4600. ¿Hay algo aquí de 4600? Pues no veo nada en principio por aquí. Este sería nuestro nombre de la partida. Voy a abrir un poquito estas opciones a ver si vemos algo. Banjo, banjo, banjo para tocar música. A ver.
Evander. Madre mía, ¿qué idioma es este? ¿Indio o qué es esto? Pues aquí no veo nada más. En principio. No veo nada más en principio. Partner. ¿Qué valor tiene? Partner byte. Es un byte. O sea que esto es 0 o 1. Nosotros tenemos un partner, ¿va? A ver qué pasa. ¿Dónde está nuestro partner? Pero estos niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Esto es flotante? 4, a ver. Voy a poner un 3, un 2 aquí. Tabulo otra vez y vuelvo aquí. ¿Hay algún 2 por aquí? A ver, voy a poner otro 2 aquí. Tabulo. No, voy a poner aquí 0. 0, voy a dejarlo como estaba. Bueno, esto no sé lo que significa. Exactamente, es que no comprendo este idioma. Bueno, followers y subscribers. Y suscriptores. Seguidores y suscriptores. 0 y 0. Vamos a ver qué podemos. ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? No tengo ni idea. ¿Esto qué es? 5, vamos a poner un 5 aquí. Tabulamos un 5 y aquí no pasa nada. Así que este no es. El total top. Vamos a poner aquí un 5. Tampoco. Aquí no hay nada. Vamos a poner aquí un 5. Tampoco. Cero. Bitcoins. Esto está en 4 byte. En flotante. Esto lo vamos a añadir, ¿vale? Porque igual más adelante os puede valer. No sé. Bitcoin. Lo colocamos flotante. Y está en el 170. Igual es la ganancia de Bitcoin o lo que tengáis más adelante en el juego para los que estéis jugando. 170, vale. ¿Qué más? Carácter tipi 1. No hay nada que varíe por aquí. Kisilik, pues 1. Tabulamos y no hay nada. 0. Yarinturu. Tabulamos. Nada. Tutorial. No creo que sea nada. Eso. ¿Esto qué es? Esto lo hemos probado ya. Creo que esto lo hemos probado ya, ¿no? ¿Esto qué es? Yaji Ankapilmeguru. Madre mía. A ver, tabulamos. Nada. Top Lab Abone. Estos son los suscriptores, olé. Suscriptores. Los tenemos como 4 byte en 18C, 18C. Suscriptores. 18C, 4 bytes. Vamos a poner 500. Ahí está. Y followers. Vamos a ver aquí, vamos a poner un 5. Vale, followers es 190. Seguidores. 190. Esto ya no sé lo que es.
Popularidad 5.750. Ha subido, ¿eh? A ver, 5.750. Bastante frustrante, no hay nada. 4 bytes. Vale, vamos a subirle un poco más los suscriptores a 1000. A ver si sube la popularidad. Y los seguidores a 500. No. 8. ¿Qué es esto de 8? Aquí hay un 8. ¿Ese 8 de dónde ha salido? Bueno, ni idea. Ni idea de dónde ha salido ese 8. Total Lambadis. No sé qué es esto, chavales. Va a poner 50. ¿Ha subido la popularidad? No. Vale. Pues tenemos unos cuantos. 54, a ver este. 8000. Voy a poner aquí 8000. Voy a copiar el número. Y voy a poner 8000. Bueno, en teoría ya tenemos todo esto. Voy a poner el número que tenía antes. Voy a copiar todo desde aquí. Voy a poner 8000. Pues por ahora no ha cambiado. Y de aquí 8000. Ni leches. Bueno, pues yo qué sé, podéis ir probando por aquí todo lo que queráis. Para los que juguéis, podéis ir investigando por ahí. Porque yo con este idioma, la verdad es que no me defiendo bastante bien. No tengo ni idea. Miler. No tengo ni idea, en serio. Gasoline. Gasoline. Sponsor. Bueno, para el que sepa cómo va esto, que juega más que yo, pues sabrá cómo funciona, ¿no? Bueno, pues yo creo que este tutorial lo vamos a dar como zanjado. Y en un momentito hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 opciones. Está bastante bien, ¿no? Para en un momentito no se ha costado nada. Pues esto es todo, chicos. Este es el tutorial que hemos logrado hacer hoy en este juego. Pues más que tutorial es cómo hemos aprendido a modificar los valores en este juego. Y pues nada más. Ya sabéis que si os gustan los vídeos, dadle like, utilizar los comentarios que los tenéis ahí a vuestra plena disposición. Con gusto se os responderá. Y de nuevo insisto, cuidaros mucho. Ser responsables por vosotros mismos, por los demás, en estos días que corren. Y a ver si en poquito tiempo ya volvemos otra vez a nuestra vida normal y logramos entre todos acabar con esta situación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.